Bienvenidos sean mis queridísimos Tech a un nuevo video para este canal. En este video vamos a hacer lo que es el unboxing o destapado de este TCL20XE. Sin mucho que hablar, comencemos. Comencemos mirando cómo viene la caja acá, TCL, el diseño del teléfono por acá, bien chévere. Power BNX Vision, por acá el modelo. Por acá los datos ya de lo que son los emails, esas cosas, datos de, creo, de fabricación, de este celular del 2022, o sea, reciente. Por acá detrás tenemos algunas especificaciones de lo que es el dispositivo. Dice que tiene una pantalla de 6,52 HD Plus. Acá vemos que cuenta con tres cámaras, cámara de 13 megapíxeles principal, una batería de 5000 mAh. Y fast charge, o sea, carga rápida 18 watts. Ah, desde el telefonito no es fácil, mira, me sorprendió. Y por el precio es una chulería porque está encontrado muy buen precio. Aquí lo vamos a abrir. Acá tiene los sellos, mira, de seguridad. Por ahí, si lo puede ver. Y esos sellos se destapan, parece. Vamos a darle aquí entonces, vamos a abrirlo. Oh, mira que heavy, mira cómo viene acá. Acá tenemos lo que es el cargador. USB, y acá tenemos lo que es la fuente de carga. Por acá tenemos el teléfono, déjame ver. Vamos a ver. Sale. Ok, vamos a poner el teléfono por ahí, un puntito. Acá tenemos lo que son seguro los manuales, vamos a ver. El pinchito para sacar la bandeja chip. Y aquí tenemos lo que es manuales, guía rápida. Manual de guía rápida, vamos a ver esto ahí. Como vieron, ahí está el cargador. Ven aquí, este es el original a tipo C. Ese es de micro USB a tipo C, o sea, USB a tipo C. Vamos a poner la cajita por ahí. Entonces, aquí vamos a tomar los del teléfono. Vamos a tomar los del teléfono, miren, va ahí. TCL20XE. Vamos a sacarlo de esa fundita. Acá vemos un diseño muy bonito, podemos ver acá que tiene tres cámaras, como ya dije, un flash. Acá vemos lo que es la huella de pilares o fingerprint. Por este lado nos encontramos con el botón de power, volumen menos, volumen más. Por aquí arriba, como siempre, el micrófono secundario, entrada jack. De este lado, como de costumbre, la bandeja SIM. Y ya por aquí por debajo nos vamos a encontrar con lo que es con las bocinas. El micrófono secundario, si podemos ver aquí, se parece un poco a lo que el iPhone, que trae la bocina de este lado y de este lado el micrófono. Hay gente que se cree o se piensa y que no, eso tiene dos bocinas, va a sonar más duro, y no, no es así. Eso es una bocina de este lado y micrófono del otro lado, mi gente. Por aquí tenemos lo que es la cámara delantera, miren ahí. Y por aquí tenemos lo que es la bocina auricular, o sea, la bocina para llamada. Aquí arriba no se nota mucho, pero está por ahí. Vamos a encenderlo de un prontito. Como de costumbre, TCL. Vamos a ver. Mi gente, pronto nos compraremos lo que es un pequeño escritorio para que este fondo cambie. Dios delante, el próximo mes, si Dios lo permite, vamos a comprar ese escritorio. Contamos con su apoyo y con su aporte para que la cosa vaya marchando mejor y los videos vayan saliendo más bonitos. Ya tenemos un mejor teléfono para la grabación, por eso pueden ver los videos con más calidad. Vamos a entrar en la configuración rápida. Comencemos. Omitir. Vamos a enfocar un poquito. Vamos a enfocar ahí. Aquí configurar sin conexión. Y seguimos. Más. Saltar, es la huella, saltar. Ah, tiene también Face ID. O sea, o reconocimiento de la cara. Mano izquierda, mano derecha. ¿Cómo así? Mano izquierda, mano derecha. Mano derecha. Configurar. Ahora, no, guardar y siguiente, finalizar.
Ok, aquí va a entrar lo que al teléfono, omitir, listo, miren qué bonito, gente. Mirá qué bonito se ve esta interfaz. Wow, qué heavy. Ya se ve bien ese fondo que tiene. Ok, aquí está dándonos los consejos primarios, pero se ve bien el telefonito, mira. Sí, se ve muy bien. Este también viene de 32, déjame ver, vamos a ver el almacenamiento. Por aquí vamos a ver dónde está acá. Sí. Ahora tenemos lo que son 32 GB de almacenamiento interno. Con una RAM, este debe tener de 2 TB de RAM, vamos a ver. RAM. No veo que me salga acá, no sé qué raro. Almacenamiento. No veo la RAM por aquí. Pero esto debe de tener de 2 a 3 de RAM, mi gente. Se ve bien el dispositivo. Se mueve bien por el momento. A ver la camarita de un pronto. La camarita, o sea, decente para el dispositivo que es. Se ve más o menos la camarita. Bueno, gente, este es, ya saben, TCL 20XE, ya saben cómo viene la caja, cuáles son las características, que trae tres cámaras, que coge chip, claro está, los botones donde van, aquí lo de la bocina, ya lo saben, que es una bocina y micrófono, no dos bocinas como la gente cree. Y aquí todo lo que pudieron ver de este teléfono. Ya ustedes saben, ayuden, apoyen al canal dándole al botoncito de gracias ahí abajo o en la descripción si quieren enviarme algo por PayPal, un Facebook, lo aceptamos. Bendiciones y hasta un próximo video.